están? Bienvenidos a un nuevo programa de Caballos Criollos. Hoy tenemos para compartir con ustedes la última credenciadora mixta del Freno de Oro desde Jesús María en Córdoba. Además, visitamos la cabaña Don Pocho de Jorge Pocoví, donde nos brinda un avance de su segundo remate televisado. Soy Lucía Trotz y Caballos Criollos comienza así. Finalizado esta última credenciadora aquí en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, credenciadora mixta, hago la corrección. Me encuentro con nuestro presidente en la Comisión del Freno de Oro, el señor Ricardo Martí Corena. Ricardo, última credenciadora ya con un paso para nuestra clasificatoria de nuestros caballos. Sí, última credenciadora con una concurrencia muy buena, importante, porque el lugar lo merece. Este lugar la gente pone todo su... desde los presidentes de la Rural, la comisión de los criollos que organiza local, ponen todo su empeño, dedicación, tan continuamente dando lo que tienen para que salga bien. Y bueno, nosotros dando nuestro humilde apoyo como comisión y como asociación de criollos y de caballos de la asociación para ayudar a que la prueba salga bien y acompañó el tiempo hoy. Ayer estuvo más complicado, pero en general muy bien. Muy bien y muy buena la cantidad, ¿no? Más de 30 animales para esta credenciadora, un buen número. Sí. Pensábamos que iban a ser menos, ¿no? Yo creo que la zona, Salta le queda cerca, Provincia de Buenos Aires queda cerca, o sea, me parece que este lugar tiene un futuro muy bueno y que las instalaciones que tiene creo que son muy espectaculares, una de las mejores del país, así que debería andar y seguir andando muy bien. Ricardo, para dar un poquito de avance, ¿cómo nos preparamos para nuestra clasificatoria? Para la clasificatoria de nuestros caballos, bueno, está todo, se está organizando todo. Creemos que va a ser muy bueno, el marco que tiene esa exposición es espectacular y los caballos, el nivel que hay va a estar interesante, así que... Vamos a estar arriba de 40 animales. Vamos a estar arriba de 40 animales, la comisión nueva tiene muchas ganas de trabajar y tiene el apoyo, todos colaboran de una manera espectacular, así que bueno, trataremos, vamos a hacer lo posible, que salga lo mejor que se pueda. Tema Hacienda, ¿cómo lo venimos manejando? Estamos ya más o menos encaminados, ¿no? Sí, ya está encaminado. Siempre complicado porque el costo del flete es importante, pero bueno, se está haciendo lo posible para que salga todo bien. ¿Tema jurados, tenemos algo? Sí, tema jurado no, concretamente no. Los argentinos probablemente ya están quienes son, pero bueno, faltaría confirmar un poco todo. Sí. Bueno, Ricardo, quiero agradecerte muchísimo, obviamente felicitar a toda la comisión de acá de Jesús María y también a la comisión del Freno, a todas las autoridades y los participantes que obviamente participaron, un lindo marco en esta última credenciadora y como dijiste, un buen número que hace sellar por lo menos todo este trabajo de todo este ciclo de este año 2015-2016 muy, muy productivo, así que felicitaciones y bueno, el mayor de los éxitos para todo lo que nos queda en nuestros caballos. Bueno, gracias, estamos terminando un ciclo que es una continuidad de lo que venía haciendo Turmo, o sea, tratamos de darle el mismo, ponerle las mismas ganas y todo, y bueno, queremos incorporar algo nuevo, vamos a tratar de incorporar el tema de freno. Y freno de menores. Sí, vamos.
vamos a ver cómo lo implementamos. Gracias, Ricardo. Agradecerte a vos que llevas el freno a todo el país y bueno, a todo tu equipo y a tu audiencia. Que la pasen bien. Gracias, Ricardo. Enseguida seguimos con mucho más Jesús María.